3, 2, 1, ¡tiempo! Este reiterado lo pareado. Encima dice, oh, como si fuera el presentador, me tenés a mi enfrente, está complicado. Compa, recatate, que no vas a pasar ni en pedo. Te lo digo yo con mi nivel y como dos huevos. ¿Sabes lo que pasa? Y esto no lo puedo entender, porque hablaste tanto de tu nivel, pero no lo pude ver. Entonces tené cuidado con las cosas que vas a pretender. No confundas ayuda con otras cosas que no podés hacer. Estás equivocado, yo nunca hablé de nivel. Es cosa tuya si te da miedo hablar de él. Compa, no te compare, aunque tu corazón se pare. Este rapero es muy malo, no sabe, mi estilo lo invade. ¿Sabes lo que pasa? Y no lo tengo entendido. ¿Cómo vas a frenar algo que ya está detenido? Tené cuidado lo que decís, porque con esto yo no confío. Hablan de su nivel, que les den, yo como un fruto prohibido. Escucha mi estilo, porque yo tengo más peso. Obviamente vos estás frenado, tarado, pero mi estilo está en puro progreso. Es la diferencia entre vos y yo, bro, que yo siempre sigo evolucionando y vos te quedaste peor. ¿Ves cómo te agarra el calma y no lo podés entender? ¿De qué te sirve el peso si en el agua te ibas a caer? Tené cuidado lo que vas a lograr porque no lo vas a llevar. Yo prefiero peso pluma y que el viento me haga viajar. Que me decís que viene el karma, que viene el karma de verdad, men. Pero si hice cosas buenas, ¿por qué le voy a temer? A la mierda con vos, ¿qué me querés contar? Vos me hablás del viento, pero te lleva vos acompañado de tu aliento. Última. ¿Sabes lo que pasa? Y te lo tengo que enseñar, porque mi aliento refleja lo que en mi alma no está. Tené cuidado lo que contás porque es difícil de pensar. El karma no es como piensan, es egoísta. ¡Le gusta dar mal! ¡Tiempo! ¡Río para los pibes! ¡Jurada a la cuenta de 3, 2, 1! Pasa nada.